ver, ¿qué quieres? Claro, me has perseguido por todo el centro de Ibarra. ¿Qué quieres, que me siente encima tuyo? No, ñañito. Ahorita no tengo tiempo y voy a clase. Tú eres el banquito de expresarte. Perdóname, ñañito, no te había reconocido. ¿Quieres que conduzca este programa? Pero tengo clase en una hora. Ya sé que es sábado, ¿qué más toca? ¡Claro que puedo hacerlo! Te saliste con la tuya. ¡Bienvenidos a expresarte! ¿Qué hace este esmeraldeño en Ibarra? Es lo primero que se le puede haber pasado por la cabeza. ¡Estudio! En realidad, salí de Esmeraldas hace un par de años a un seminario y vine a estudiar aquí a la universidad. Y ahí conocí a Katy. El amor de mi vida. Y como suele suceder con las cosas del corazón, heme aquí. Y desde este maravilloso teatro, recién recuperado, recorreremos Imbabura. En el Teatro Gran Colombia, fundado en 1950, cuna de la cultura en Ibarra. Inicialmente era un cine y pasaban puras películas mexicanas, de María Félix, Pedro Infante, Cantinflas, etc. Y como podemos ver, ahora se está haciendo un trabajo de recuperación excelente. Pensar que sobre ese escenario cantó el dúo Benítez y Valencia, sus pasillos, sus salvazos, su San Juanito, porque don Gonzalo Benítez era otavaleño y el Pótolo era quiteño. Mi nombre es Segundo Aurelio Rosero Itaz. Nací en mi lindo Pimampiro, orgullosamente en la capital del Valle del Chota. Y la rocola es un género de música popular muy, muy hermoso, muy decidor, muy profundo, y a mí la verdad me gusta mucho. Yo me he identificado con la rocola porque es la música que yo la hago con amor, con cariño y que me gusta. O sea, nuestra provincia es una provincia muy rica en cultura, en folclore, en música. Empecé desde muy niño con mis amigos, mis negros de mi tierra, tocando música bomba. Y eso hace que me sienta muy feliz, me sienta muy, muy agradecido y contagiado, porque yo también soy un cultivador de los diferentes géneros de música que tiene mi provincia, ¿no? O sea, no es porque cante rocola o porque cante bombas, pero a mí igual me encantan los sanjuanitos, me encantan los pasacalles, los alzas y los pasillos, los albazos, etc. O sea, me gusta mucho la música nacional y qué es la música imbabureña.
música bomba del Chota es música nuestra, porque nosotros estamos somos la capital del Valle del Chota. Ahí creo que todo el mundo tiene en su casa una guitarra. Y bueno, antiguamente las fiestas se hacían a punta de guitarra y bomba. Es mi pueblo querido, tierrita de mis ensueños. Es mi pueblo querido, tierrita de mis ensueños. Eres la tierra más bella donde vi la luz primera. Eres mi cuna de cantos, con mi lindo pimampiro. Con tus paisajes tan bellos que se parecen al cielo, con tus mujeres hermosas y tus hombres de coraje, serás por siempre el encanto de todos los que a ti llegan. Y tus hijos que se han ido, seguro que un día regresan, porque olvidarte no puede. Noble y galana, jardín de lindos amores. Oh tierra noble y galana, jardín de lindos amores. Paraíso de mi patria, rinconcito imbabureño. Aquí nadie es forastero, porque todos son hermanos. Pueblo grande, pueblo mío, eres lindo pimampiro. Por la gracia de tus hijos, siempre serás el primero. Si el trabajo es tu bandera, que a todos has cobijado, con orgullo gritaremos que un día serás la gloria de nuestra patria entera. Tierra noble y galana, jardín de lindos amores. Oh tierra noble y galana, jardín de lindos amores. Paraíso de mi patria, rinconcito imbabureño. Aquí nadie es forastero, porque todos son hermanos. Pueblo grande, pueblo mío, eres lindo pimampiro. Por la gracia de tus hijos, siempre serás el primero. Si el trabajo es tu bandera, que a todos has cobijado, con orgullo gritaremos que un día será la gloria de nuestra patria entera. Pimampiro, un pueblo pequeño, pero con gente de corazón muy grande. Así como somos de este país, de Ecuador, a lo mejor pequeños en territorio, pero la gente tenemos un corazón muy inmenso, muy grande. Grande segundo rosero, Pimampiro, tierra de sol, que queda antes de llegar al puente Juncal. De ahí nos desviamos a la comunidad de Chalhuayacu, donde viven tres hermanas, tres mujeres, considerada patrimonio musical vivo del Ecuador y que son las únicas en su género. En una mesa la tuve, un ramillete de flores. María, no seas ingrata, no regales tus amores. En una mesa la tuve, un ramillete de flores. María, no seas ingrata, no regales tus amores.
En una mesa tuve un ramillete de flores. María, no seas ingrata, no regales tus amores. Señor, no quiero dar mis amores. Soy virgencita que riego flores. Soy virgencita que riego flores. Entre las flores me encontrarás. Rosita, Gloria y Magdalena Pavón son las tres Marías. Señoras, es un honor tenerlas con nosotros. A mi madre que nos ha enseñado unas músicas antiguas, lo oíamos y eso, le remedábamos, le acomodábamos las canciones, ¿sí? ¿Cuándo vamos a pensar que la ministra le gustó, nos llevó allá a condecorarnos allá a la capilla de los hombres, vaya a ver? Cosa que yo de la emoción, parece que me desmayé. Yo enseño el catecismo, son 22 años catequista. Doy curso de bautismo, doy curso de matrimonio. Curo, se curar. Ve ahí, se sanan los enfermos. Curo. Espanto. Curo espanto, curo mal aire, curo ojeado. Yo aprendí a la señora que me hacía dar a la luz a mí. Entonces yo veía cómo ella hacía. Entonces yo, como no había placer ahí en Yalbayaco, yo voy a hacerle dar a mis hermanas y a otras personas también. Mi costumbre es irme a vender a Otavalo. Yo voy a vender pa este guayabas que cojo de mi huertita. Eso es mi profesión. Con eso les cría mis guaguas. ¿Dónde vive mi morena? Está saliendo un bandido. Que le sigue a Filomena. Está saliendo un bandido. Que le sigue a Filomena. Filomena, Filomena, no te dejes agarrar. Filomena, Filomena, no te dejes agarrar. Ese terrible bandido. No te vaya a ver. No se vaya a derrandar. Si yo me muero, acabaron las tres Marías. Acabaron. No hay la trompeta, ¿quién toque? Si se muere el bajo, ¿quién toca bajo? Acá puede renovar. No sé si pueda renovar. Es que la primera que muera, acabó. Acabó.
Mi nombre es Nicolás Herrera. Me dedico a pintar, a hacer esculturas, todo lo que esté relacionado con el arte. Uno nace con ciertas aptitudes o cualidades, ¿no?, para realizar cualquier trabajo en la vida, ¿no? Entonces, desde pequeño siempre sentí esa necesidad de expresarme a través de los dibujos, a través del color. Es una forma maravillosa de expresar todos los sentimientos que uno tiene. Porque el arte es reflexión, es pensamiento, ¿no? Es un pensamiento muy profundo que uno dice y transmite las cosas a través de las formas, ¿no? Es una forma de dar a conocer a toda nuestra gente lo que somos y quiénes somos, ¿no? Es nuestra columna vertebral, es nuestro cimiento, ¿no?, nuestra cultura, ¿no? Sin eso simplemente no seríamos nada. Estamos representando un Diablo Uma, que es un personaje mítico de la parte de la zona de todo lo que es Imbabura, de Pichincha también, ¿no? Aquí en las fiestas de junio, en el solsticio, es donde más se ven estos personajes dentro de la danza, ¿no? Hicieron recrear a este personaje, ¿no?, como parte de nuestra esencia, como parte de nuestras tradiciones, ¿no? Desde luego, digamos, es una visión, digamos, muy personal, ¿no? Claro, sin apartarme mucho del aspecto mitológico, ¿no?, sino también puesto una gran dosis mía como artista, ¿no? Simplemente nos hemos guiado por un dibujo, ¿no? Luego, una vez que tengo el dibujo, eso lo hago a escala, de acuerdo a las dimensiones que vaya la escultura. Uno tiene que resolver mentalmente, digamos, todo el volumen, ¿no?, irlo resolviendo a medida que vamos modelando. Y luego, bueno, ya vendrá, digamos, el pulido, el terminado de todos los detalles, ¿no? Creé este espacio, este museo, ¿no?, donde tengo obras de diferentes épocas y de diferentes etapas de mi vida, ¿no? Igual hay salas para exposiciones temporales para otros artistas, ¿no? Es algo extraordinario realmente, digamos, tener, digamos, esa diversidad, ¿no?, de culturas, ¿no?, y todas, digamos, viviendo en un mismo espacio y compartiéndolas, ¿no? Nos nutrimos de todo esa cultura indígena, ¿no?, esa cultura afro, ¿no?, y eso engrandece, digamos, no solamente, digamos, mi arte, sino engrandece todo nuestro entorno, toda nuestra provincia, como si fuéramos una sola cultura, pero con diversas expresiones, ¿no? Tierra esta, la de Imbabura, cuna de grandes artistas, Carlos Armando Hidrobo Ceballos, por ejemplo, de Cotacachi, el famoso Manco Hidrobo, quien pese a no tener los dedos de la mano, interpretó y compuso famosos pasillos, valses, pasacalles y sanjuanitos. Pero la diversidad musical no tiene límites en Imbabura. ¿Tú qué dices, mi amigo? Soy de Ibarra, exactamente, de San Antonio de Ibarra. Soy psicóloga, me dediqué un poco a lo de la pedagogía musical. Yo soy guitarrista a tiempo completo y trabajo en mi tiempo libre. Tengo la cabeza todo el día metida en la guitarra. Acá en Quito estudié ingeniería de sonido y siempre me encantó esto de mezclar todo lo que es la producción musical, el audio y de la mano con la música, ¿no? Pero sí tenemos muy en claro que queremos empezar a rescatar
algunas joyas de música ecuatoriana que incluso no han sido escuchadas y que son verdaderas joyas, como te digo, son pepas de oro. La segunda es. Es un pasillo de Marco Tulio Drobo, ¿no? Un compositor de Cotacachi, que es uno de los compositores como insignia, ¿no? De Imbabura. A mí es un pasillo que realmente me tocó desde la primera vez que lo escuché, y yo lo he escuchado, o sea, he crecido con ese pasillo, porque en mi familia siempre hay reuniones donde la práctica común es la música, o sea, todos cantan, unos cuantos tocan, y siempre que llegaba este tema, nunca sabía cómo se llamaba, pero siempre me quedaba a mí en la mente, ¿no? Me quedaba. No es un pasillo, digamos, muy normal, ¿no? Hay mucha presencia de acordes mayores, es otro airecito, es muy lindo, es precioso. Uh-huh. Además, cantarlo se disfruta muchísimo de la letra. Yo soy muy, muy enamorada del pasillo en general, pero este tiene una sensibilidad muy especial, y por eso cuando decidimos hacer este tema estaba fascinada con la idea. Sí. Edgar Gonzalón, conocido por todos nosotros como el Negrito de la Salsa, nacido aquí en Ibarra, también se lo conoce como embajador de la música Bomba Son. Viejo Edgar, cantante, compositor e intérprete, con su voz privilegiada ha trascendido las fronteras de la patria. Adelante, maestro. Yo soy el dueño de mi propio estilo, es bomba son, que es más el sabor tirando a son. Y el negrito de la salsa goza con fiebre latina. Y el negrito de la salsa que te pone calientico con su son y su guaracha. Que te pone calientico con su son y su guaracha. Ay, ay, apretadito. Ay, ay, con el negrito de la salsa. Ay, ay, bien suavecito, ay, ay, con el negrito de la salsa, ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa. ¡Upa! ¡Uy! ¡Qué rico!
apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa, ay, ay, bien suavecito, ay, ay, con el negrito de la salsa, ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa, ay, ay, bien suavecito, ay, ay, con el negrito de la salsa, ay, ay, baila mi son caliente, goza mi negra linda, ataca mi rubia hermosa, está tu guarachita, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa. Yo estaba en un estudio de música y llegó el negrito de la salsa, el que pone salsa en la radio, y me dijo que le haga una propaganda. Entonces lo de él se llamaba el programa Fiebre Latina. Entonces yo le hice la propaganda, un pedacito de goza con fiebre la niña y el negrito de la salsa que te pone calientito con su son y su guaracha. Como no sabían mi nombre, me comenzaron a decir el negrito de la salsa. El negrito de la salsa es un locutor que yo le hice la canción. Primero a tocar la guitarra y desde la edad de 10 años ya comencé a grabar los cassettes. De ahí seguí para adelante ya haciendo profesionalmente y hoy tengo 155 canciones propias. En el vivir diario, en las personas, en el sufrimiento, de todo eso se puede componer. O también me han dicho que les haga una canción a tales personas y he hecho. ¡Ay, qué bonito! Con el negrito de la salsa. Gira a Colombia, cuando me presenté con Gilberto Santa Rosa, aquí en Ecuador también tres veces con Aventura, también tuve el gusto de grabar con los Niches un CD. Bueno, ha sido alegrías, he tenido oportunidades de vivir en el extranjero, pero no, a mí me gusta Ibarra. Las expresiones artísticas están en cada esquina de la provincia. Pintores de la talla de Rafael Troya y Víctor Mideros también son de acá de Ibarra. Contigo, banquito de mi corazón, vamos a conocer diferentes exponentes del talento y del color de este mágico rincón del Ecuador. Ahorita estoy recogiendo el material que es el barro, que cojo de nuestras montañas de aquí del Valle del Chota para preparar y hacer mis piezas de arcilla. Claro que nosotros antes jugábamos con el barro desde niños, pero no sabíamos que era tan útil como para hacer este tipo de actividades. O sea, estoy en un mundo en el que tengo los materiales a la mano y entonces empiezo a crear la obra en sí en la cerámica. Luego hago el montaje. Y ahora la parte de inspiración no es nada complicado porque son situaciones que yo las conozco, que las he vivido, he palpado de nuestra propia gente. En mis obras yo expreso angustia, desesperación cuando la gente migra a las ciudades y es una manera de decirlo en el arte. Ahorita estoy realizando una máscara de una mujer negra. Podemos ver las mejillas un poco más perfiladas. También podemos ver el peinado, las joyas. Un poco en la cerámica nosotros reflejamos las costumbres y tradiciones de nuestras mujeres,
los accesorios, lo que usaban y hasta ahora usan. Lo que quiero expresar con esto es decir que la tradición afro está viva, reflejar por medio del barro la memoria del pueblo negro, decir somos tradición, somos cultura, talento, costumbres, somos parte del país. Mi nombre es Alicia Villalba, yo me dedico a la cerámica, inspirada en nuestra cultura afroecuatoriana. Raro, actúa raro, está hasta oxidado, le ven por ahí, la gente se cruza al otro lado, tienen xenofobia. Pero antes no era así, anda por todos lados, sabe estar andando, no tiene sitio. En las producciones que he hecho, lo que me parece importante es rescatar los personajes característicos que hay en esta ciudad, personajes que hemos visto muchos de nosotros al crecer desde niños. Una tecnología demasiado avanzada que diríamos, qué loco. Nosotros venimos desarrollando desde hace aproximadamente unos 10 años proyectos audiovisuales. Venimos desarrollando un proyecto cinematográfico en la selva que se denomina Esencia, que es un poco sobre asuntos sociales. Soy un quichua otavalo de esta región de Imbabura, hijo de mindalaes, de comerciantes otavaleños. Actualmente estoy estudiando cine. Y esto me ha llevado a conocer a un grupo de colegas con los que hemos formado un laboratorio que se llama Luna Cinema, con una visión de hacer cine indígena y exponer ese derecho a la diversidad, ese derecho de producir una obra artística con identidad propia, ¿no? Por ejemplo, el primer trabajo que hice ya como por mi cuenta es un cortometraje titulado La Luterana, que se basa en una leyenda local, ¿no? De la mujer que se convierte en calavera. Definitivamente. Mientras el lobo no cuente su historia, el héroe seguirá siendo siempre el cazador. La idea de que este personaje que tiene problemas mentales, el loquito del pueblo, se puede decir, ¿no? Y no invoque a los muertos. Dibujando, pocos. Vamos, vamos, mamitica, no hay que robar el día a Dios. Entonces esa es una temática que igual la continúo en el siguiente cortometraje que hice, que fue un cortometraje de ciencia ficción. Para el ciudadano común o medio es más fácil identificarlo como loquito y es una forma también de exclusión. La noche de ayer fue repatriado a su país el ciudadano de origen ecuatoriano sobreviviente a los trágicos acontecimientos donde 72 inmigrantes perdieron la vida. Es un robot que anda por las calles de la ciudad y está oxidado y destruido. Y la gente le tiene recelo y le tiene miedo. Entonces, ¿qué hicimos en ese sentido? Entrevistamos a personas preguntándoles por estos personajes característicos de la ciudad, ¿no? Esta fórmula de haber participado en un concurso, de haber ganado un premio y haber obtenido una cámara nos dio la herramienta como para sensibilizar en algunas causas y sobre todo para presentar ciertas realidades que a veces permanecen ocultas. Oye, ¿sí escuchas? Bonita la canción, ¿no? Bonita la canción. Tenemos esta misión de poder motivar a otros pueblos, también a otros pueblos quichuas y huauranis
y Shuar del resto del Ecuador y, por qué no, de Latinoamérica. Por ejemplo, acá nosotros tenemos Imbayas, Caranquis, Aguas, Natabuelos, Negros. Es un cine que habla desde lo no colonizado, que quiere descolonizarse, promover este respeto para la naturaleza, este derecho a la diversidad. En el asunto de la ciencia ficción, por ejemplo, en este proyecto, que también es un proyecto de largometraje el que te estoy contando, no me estoy saliendo de la identidad nuestra, no me estoy saliendo del asunto social ni nada de eso. O sea, el hecho de que refleje nuestra realidad no significa que no pueda explorar otros ámbitos del cine. Si de veras apasionas este arte, deberás firmarlo con sangre. Nosotros acabamos de estrenar una película que se llama Amazonas X, que es un cortometraje que es realizada con $500. Puede ser que los presupuestos sean cortos, pero siempre está la motivación de por qué contar las historias. O me paso el tiempo buscando los fondos para hacer eso, o me paso el tiempo haciéndolo. Hablar de Ñanda Mañachi es hablar de toda una institución musical en el Ecuador. Han dedicado toda su vida a la investigación, interpretación y difundir las canciones de raíz indígena de nuestro país. ¡Qué emoción! Con ellos, el nombre del Ecuador ha estado en el punto más alto de la palestra internacional. Nosotros pues venimos de diferentes comunidades como es Angochagua, Zuleta, Carabuela, Quinchuquí, Peguche, reunir a diferentes costumbres como para poder difundir en diferentes espacios como a nivel nacional e internacionalmente. Con bastante sentimiento pues hemos hecho llorar a muchos paisanos que viven en diferentes países, inclusive a nivel local. Era muy duro porque no aceptaban lo que era la música tradicional. Era una ofensa, digamos, el hecho de tocar un San Juanito en un escenario. Pero ya poco a poco iban aceptando. Ñanda Mañachi es una palabra muy, muy especial, donde dice préstame el camino, o la persona, estamos de tránsito aquí en este territorio universal. O sea, casi todos somos Ñanda Mañachi. Una compañera, Mamá Rosita, es de Angochagua, ella es la que había creado esas letras y esa canción que ha compuesto prácticamente. Su propia experiencia en su juventud, pues tenía su enamorado, digamos, en la parte sentimental, donde en un río estaban juntos dialogando, y en la cual pues un fuerte ventarrón lo llevó el sombrero al río, y ahí es cuando comenzó el amor que se iba en la copa del sombrero de las dos personas. ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es!
Me llamo Darwin Fuentes, nací en Ibarra y soy dibujante de cómics o historietista, como le llaman algunas personas. Es el noveno arte, un arte absolutamente reconocido. De hecho, puedes elegir cualquier tipo de lenguaje de expresión, el cómic es uno más. Los mismos temas que tú puedes tratar en la pintura o en la literatura, puedes igual en el cómic, tratarlos con la misma profundidad y con el mismo contenido. Yo en estos momentos estoy tratando historias más interiores. Parto de la realidad, pero como una vivencia. Esa vivencia transmigrada o metamorfoseada, me gusta buscarle la quinta pata al gato, de alguna manera. Entonces, yo estoy buscando romper el guión convencional en mis historias. Yo tengo absoluta rebeldía con la realidad. Entonces, por eso es que asumí este camino de ficción. Buscar el lado estrambótico a todo asunto que me suceda. He seguido un guión, me has dado un guión, y yo a ese guión le he buscado unas ventanas por donde salirme y romper con el costumbrismo, porque odio el costumbrismo. Puede ser algo insignificante, un detalle pequeño, desapercibido. Y a ese siempre trato de agregarle la dosis hasta surrealista. Pasar de esa primera lectura, no ser explícito. Y entonces yo pienso que eso es lo que siempre estoy buscando en un dibujo y estamos todavía en ese salto que es ir hacia otro tipo de lenguajes más contemporáneos. Entonces, no sé, quizás sea yo la cabeza del iceberg. Hay otra gente que también está explorando sus cosas por ahí. Silencio, por favor. Se dieron cuenta de la diversidad de artistas que hemos reunido en un solo lugar. Y por eso hemos decidido pedirle hacer un experimento musical. Veamos qué tal nos sale. Baila morena linda, esta bomba de yota. Baila morena linda, esta bomba de yota. Salta rico nicada y tu bollera roja. Salta rico nicada y tu bollera roja. Moviendo la cadera y los brazos también. Esto se baila así, esto se baila ya. Moviendo la cadera y los brazos también. Música de mi tierra, ay, ay, ay. Linda bomba del Chota. Música de mi tierra, ay, ay, ay. Ay, linda bomba del Chota. Música de mi tierra, ay, ay, ay. Ay, linda bomba del Chota.
música de mi tierra, ay, 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 linda bomba del Chota. Música de mi tierra, ay, 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 linda bomba del Chota. Baila morena linda, esta bomba de chota. Baila morena linda, esta bomba de chota. Saltando y con hincadas, linda bomba del 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 Chota. Saltando y con hincadas, ay, ay, linda bomba del Chota. Pa pa ta pa ta pa 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 pa. Se baila así, esto se baila ya, moviendo la cadera y los brazos también. Música de mi tierra, ay, 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 linda bomba de Chota. Música de mi tierra, ay, 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 linda bomba de Chota. Música de mi tierra, ay, 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 linda bomba de Chota. Música de mi tierra, ay, 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 linda bomba de Chota. Música de mi tierra, ay, 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 linda bomba de Chota. Música de mi tierra, ay, 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 linda bomba de Chota. Este ha sido un sueño hecho realidad. Uy, me atraso a clase. Gracias por la oportunidad. Si no fuera por ti, yo no estuviera aquí. Chao, chao, ya me voy, yo ya me voy a la U a estudiar. Ya me voy. Esta canción tiene tristeza, tiene alegría. Es una canción puente. Instrumentos, ritmos y ideologías, ¿no? Es grato encontrar este ensamblaje y también es grato saborear esta canción porque es una de las canciones que, bueno, a todos mismos nos gusta y no solo a Imbabura, sino prácticamente toda la nación.
soy vos.